Welcome back. Today we have Diana with us, and she has an incredible story of how chiropractic has really helped her get better after suffering for so long. And we're going to have her share her story right now. Buenos días. Aquí tienes Diana. Tiene una historia para contarles a todos. Ya me llegaron a dar eso a mí en emergencia. Que tomé, pero fue horrible. De ahí me dieron a una que es para la migraña. Estaba en naproxeno, me malograron el hígado, o sea, el hígado se me inflamó. Sí, se le inflamó. A emergencia, a correr a emergencia. Ya no puedo tomar ni naproxeno ni ibuprofeno. También que es, para mí estaba muy fuerte. Como te digo, probé acupuntura casi 2 años, pero no me ayudó. 2014-2015 empecé con dolores de cabeza demasiado fuertes, 8, 9, llegaban hasta 10 porque tuve que irme como 3 veces a la emergencia, al cuarto de emergencia. Y gracias a Dios no detectaban nada, no tenía ni tumor, ni cáncer, no tenía ni una rasgadura, nada, pero pues no sabían el por qué era el dolor. Me hicieron MRI, me hicieron el CT scan, con contraste, sin contraste, no encontraba nada, entonces decían que era migraña. Y de allí empezaron a darme muchas pastillas, que algunas me deprimían, otras me ponían ansiosa, me daba tipo taquicardia, o me ponían soñolienta que no podía hacer nada en la casa. Estaba emocional, bajo mucho. Estuve en neurólogo todavía, tengo mi neurólogo, fui a la acupuntura, fui a masaje, me mandaron a un especialista de la sangre, que creo que es el cáncer, a ver si tenía cáncer en alguna parte de mi cuerpo. Total, me hicieron todos los estudios, creo que por haber, todos que habían, no encontraban nada, no han encontrado nada. Y pues la última solución, buscando, pues y gastando, llegamos aquí, mi esposo, ¿no? Creo que contactó aquí. Y pues al ver los reviews, pues le gustó, también me gustó a mí, y pues con la esperanza de que me ayudara, ¿no? Se me ha ido los dolores de cabeza, mucho, estoy comiendo más saludable, como me dijo el doctor. El doctor es bien amable, tú con la otra muchachita también son bien lindas. Yo creo que también eso ayuda mucho, ¿no? Cómo tratan al paciente, ¿no? El trato amable, y el doctor me ha gustado, sí lo recomiendo. Sí ayuda mucho, que no tenga miedo, que los ajustes que hace, los movimientos que hace, son bien relajantes, como que te quita esa tensión, esa presión que uno tiene.